está pensando o vender o comprar casa más bien, qué bueno que está aquí con nosotros esta mañana y que tome nota también porque quiero que escuche los consejos que nos tiene Carlos Guamán, experto en finanzas. Nos va a decir cuándo es el mejor momento, qué debemos saber. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, Nareli? Vamos a comenzar con lo primero. ¿Hay un mejor tiempo para comprar casa? En el lado de real estate siempre es el mejor momento, pero hay que buscar el punto exacto para que sea o buena compra o buena venta. Ok, ¿y cuáles son esos puntos buenos? Si usted lo desea comprar, primero tiene que prepararse, tener un presupuesto listo para que sí exactamente vea hasta dónde le alcanza el bolsillo. Ahora, si usted lo desea vender, tiene que analizar el mercado, ver todos los puntos necesarios y que tenga todos los disclosures que le llaman disponibles para poder vender a un mejor precio. Ok, y ahora hablando de, por ejemplo, si uno va a comprar, yo nunca he comprado casa, entonces, pero sé que hay algo que con los intereses que tenemos que ver, todo eso, tomar eso en cuenta, y eso cambia dependiendo de la temporada, del año, de qué. Sí, depende de muchos cambios cómo esté el interés en el mercado, pero lo que más importante, lo que hay que hacer es analizar y ver cuál es su número de FICO score. Okay. Es el puntuaje con el cual los reportes de crédito miran y los bancos analizan cuál va a ser su interés. Pero es muy recomendable que usted vaya primero a analizar su crédito y hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas es annualcreditreport.com, que usted puede revisar exactamente cómo está su crédito una vez al año y así poder agarrar el mejor interés y el mejor tipo de préstamo. ¿Y qué pasa si alguien no tiene buen crédito? Si no tiene buen crédito, por eso va a tener una persona que le va a ayudar, que sería en este caso un loan officer o un preparador, de que le ayude paso por paso a tener todo en récord. Número uno, ver dónde está mi crédito. Número dos, qué tengo que hacer para mejorar mi crédito. Y así de aquí a 3 meses, 6 meses, su crédito va a estar en un punto exacto para poder tener un mejor préstamo. ¿Y cómo sabe alguien si es una buena compra o una buena venta en el sentido de que si va a recibir lo que debe recibir, si el interés está bien? ¿Cómo sabemos eso? Lo mejor que tiene ahora en el mercado es la tecnología y al tener diferentes tipos de websites que puede analizar, uno de ellos Zillow.com o Realtor.com, usted puede ver en cuánto está el mercado, en cuánto está la casa y en cuánto está el vecindario, así para poder ver si estamos vendiendo a buen precio y lo estamos adquiriendo a un buen precio. Ok, y alguien que va a comprar, por ejemplo, por primera vez, ¿hay algo diferente que debe saber? Claro que sí, hacerle una compra de real estate es una de las compras mucho más grandes en toda la vida de uno, entonces tiene que hacer un análisis completo para ver si realmente esto nos va a servir. ¿Qué podríamos hacer? Primero, hacer un análisis completamente financiero si esto es una compra buena y así poder ver que el pago quede. Otra cosa es analizar los tipos de préstamo. Quizás un préstamo FHA puede ser una buena opción o quizás un préstamo convencional puede ser una mejor opción. Pero en el mercado ahorita hay un sinnúmero de opciones y están disponibles para los primeros compradores. ¿Y eso se habla con quién? ¿Cómo se descubren las opciones? ¿Con los bancos? ¿Con el agente? ¿Con quién? Primero hay que hablar con un agente de real estate para que analice exactamente su situación, dónde usted desea vivir. Y número dos, con el banco. Ahora los bancos puede ser su banco con el que esté trabajando o hay bancos privados que también le pueden ayudar a conseguir el buen préstamo. Es muchísima información. ¿Hay algún lugar donde puede ir la gente para buscar más información al respecto? Sí, siempre pueden buscar la información en www.eltriunfo.com, donde tenemos mayor información de cómo puede lograr usted ser dueño de su propia casa. Ok, entonces muy buenos consejos, mucha información que tomar en cuenta. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ceci, vamos contigo.